Tareas muy interesantes. Vamos a dar paso al turno de preguntas y comentarios breves. Le tengo apunte bat euskeraz, ¿vale? Neko genuke negutegi honetan dagoen aniztasuna esbatzea galderak, beraz, jende desberdinari emango dugu aukera hitz egiteko. Neko genuke jende asko hitz egitea, beraz, saiatu zuen ekarpena konkretuak izaten, ¿vale? Besteek ere aukera izan dezaten hitz egiteko. Eta moderatzen ibiliko gara hiru pertsona. Carmen, ibiliko da mikrofonoarekin ere bai, beraz, lehenengo txanda honetan altxazazue besoa eta saiatuko gara aniztasun hori errespetatzen ematen hitza, bale? Osa, que batzuei tokatuko zaizue agian ez hitz egitea jende asko gaudelako, bale? Abisu bat. Osa, que zeinek nahi du zerbait galdetu edo komentatu. ¿Quién quiere comentar o preguntar alguna cosa? Lo que decía, vamos a intentar mantener diversidad en las... a las personas que damos voz, ¿vale? Y ser concretas para que mucha gente pueda intervenir, ¿vale? Es que recaso. Ahora soy técnico de la llevada de salud. Se tenía a la de Juan de Manés, el micrófono vertebra. Tres preguntas o tres comentarios. En tus libros y en tus comentarios has hablado de cuanto los cambios estructurales necesitamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, has hablado de la redefinición del dinero y me planteo en una perspectiva de la situación real, como lo que es, no solo como técnico, sino como... Algo te dice, cierre de eso. Sino como persona que está en este lío, la perspectiva es bastante razonable de pensar de lo que sería un ecofascismo, uh-huh. O sea, el ecocidio más el genocidio, ¿no? Y ahí, dentro de ese contexto, ¿cómo ves las posiciones como la de Manning Klein, del Green New Deal, etcétera? Tienes que entender. ¿Contesto ya? O... Sí. Es que se nos me olvidó. Ah, no, otro. He salido mucho en YouTube, también he leído algunos de tus libros y también quiero darle una buena a la organización que te ha traído. La verdad es que me estalla un poco la cabeza cada vez que te veo, con esa disparidad tan tremenda que hay entre. Veo todas las cosas que dices, juego todo lo que dices, me pongo muy, muy negativo, salgo de aquí, abandono el libro y veo la sociedad estupenda, todo bien, o sea que es una especie de esquizofrenia, de algo como que no, que me estalla, ¿no? Supongo que eso le pasa a todo el mundo. Y bueno, las preguntas me salen muchas, voy a intentar... Una, por favor. Puede ser dos, una por. Ya tenemos otra. Bueno, primero, esto del tipping point, yo no sé hasta qué punto, bueno, ese precipicio que hablan algunos científicos de que si caemos ya no se puede volver para atrás, uh-huh. Si es algo ya, es un consenso entre la comunidad científica o hay mucha disparidad. Y la otra, pues muy relacionada, es, que veo un poco de. Llanero solitario, no sé hasta qué punto tus luchas, tus opiniones, tu actividad es compartida por los compañeros de las Cosas Superiores de Investigaciones Científicas, si tienen otras opiniones, si no se atreven, es algo que me extraña, es una duda tremenda que tengo. Yo, si me permitís, iría. Listo, barca tú. Listo. Hola, ahora sí. A ver, empezando por lo primero, ¿no? La posibilidad del ecofascismo obviamente es el camino más sencillo. El camino más sencillo es ir hacia el ecofascismo. Y de hecho yo creo que la tendencia al autoritarismo creciente que se está observando, pues obviamente lo que está diciendo es que estamos tendiendo a esto. De hecho, el hecho de que gobiernos como el de Francia estén hablando abiertamente del plan de sobriedad que aprobaron en septiembre pasado, ¿no? Que dicen que van a reducir su consumo total de energía un 10% de ahí al 2025, que es de aquí 4 días.
y un 40% hasta 2050, o lo que está discutiendo Alemania ahora, de una reducción del 26,5% del consumo, básicamente los gobiernos ya están integrando esta idea de que hay que decrecer, pero evidentemente se va a hacer por la fuerza y de una manera además autoritaria. Y en ese mismo sentido, bueno, pues hemos visto la fuerza con la que se han reprimido movimientos como Extinction Rebellion, o por ejemplo, mis compañeros de Science Rebellion, que por tirar agua con remolacha a las escaletas del Congreso, que el día que lo hicieron yo dije, joder, qué cosa más tibia, la verdad. Y además luego iban con botellitas de agua limpiándolo. Pues les quieren meter 6 años en la prisión por protestar delante de las escaletas del Congreso y tirar agua con remolacha, que luego limpiaron ellos mismos. Entonces, la tendencia al ecofascismo es evidente en toda Europa, es muy peligrosa, ¿no? Y yo creo que la única manera de combatirla es con democracia. Es la única manera de combatirla. Es decir, el ecofascismo al final lo que dice es nos vamos a adaptar a los límites duros del planeta, pero de la manera dura, en la que unos pocos privilegios van a tener acceso a todo y los demás pues van a empobrecer y van a vivir en un estado represivo, ¿no? Entonces, claro que es una posibilidad real. Claro que es una posibilidad real y de hecho yo creo que es el mayor peligro que tenemos ahora mismo a nivel de Europa, porque es lo más fácil de hacer. La otra pregunta, no recuerdo que me planteaba. No a mi Green. Ah, sí, yo, bueno, Green New Deal, bueno, yo creo que es una idea que está claramente decayendo. Está decayendo. Yo en su momento hice una crítica a la propuesta de la representante Alexandria Ocasio-Cortez en los Estados Unidos, hizo un post en el blog hablando de su propuesta. Hay ideas que parecen interesantes, como la agricultura regenerativa, pero en general es un posibilismo, es un capitalismo verde 2.0. El capitalismo está herido de muerte, es decir, no tenemos que intentar prolongar su agonía. Y bueno, en general también, por ejemplo, las propuestas que ha habido de Green New Deal en el Estado español, pues hombre, yo siempre he sido bastante crítico con ellas, ¿no? Y pues dicen, bueno, sería avanzar la dirección adecuada, no lo sé, no sé si por eso no lo es, pero en todo caso yo lo veo un poco factible en general, y en particular la propuesta de Naomi Klein, pues es más de lo mismo, porque además ella en el entorno sociocultural que se mueve, resulta muy difícil criticar el capitalismo, porque esto a mí me ha pasado una vez, ¿eh? Hablando con el entorno, o sea, yo he dado una conferencia remotamente en Estados Unidos y también, por ejemplo, hace poco intervine en el podcast de Neil Harris y claro, son de cosas chocan un poco con ese entorno cultural, ¿no? Porque ahí todo tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? O, por ejemplo, hablando una vez con Richard Heimberg, ¿no? Lo mismo, o sea, yo soy muy claro criticando el capitalismo, pero es un entorno sociocultural que se puede hacer. Entonces, yo creo que tienen que evolucionar, les va a costar un poco. Con respecto a las cuestiones que me planteaba usted, la primera, es que el problema es que no tenía que haber sitio para apuntarse la valla. La primera era. Sí, el tema de los tipping points está identificado hace mucho tiempo y es un problema real. Existen y existe un riesgo real de que los estamos atravesando ya, o los hemos atravesado. Es un riesgo real. Real. Entonces, esto efectivamente puede estar pasando y si no ha pasado, puede pasar. Y si los atravesamos, pues ya está, no hay mucho más que hablar, ¿no? El planeta tiene, sin embargo, algunos mecanismos de homeostasis que pueden ayudar a compensarlos. Entonces, yo hay una cosa que digo siempre y es, no es que esté todo perdido, no podamos hacer nada ya, no es verdad, pero sí que realmente, o sea, no es que no haya tiempo, pero sí que no hay tiempo para perder el tiempo. O sea, ahora sí que tenemos que empezar a reaccionar, porque esto va en serio y nos jugamos mucho ahí. También a mí me preocupa bastante que en medio de pues, una manifestación de muchos signos que son compatibles con los problemas del cambio climático que estamos hace mucho tiempo, sea el momento que en el Estado español haya una resurgencia muy fuerte del negacionismo climático, cuando la evidencia que te estás atendiendo a la cara es claramente de que no debería ser por ahí, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda cuestión que me planteaba, que era el tema de que si estoy solo. Estoy bastante menos solo, lo que parece. Yo creo que ahora mismo a nivel del Estado español debe haber pues, una treintena de académicos que estamos trabajando todos en la misma dirección. Lo que sucede es que yo soy quizá más mediático, por diversos motivos, ¿eh? Es decir, primero pues porque no tengo manías, ¿no? Yo esta mañana perdí el tren para venir aquí y empezó a decir a la gente, perdón, que me ve con una cola de la hostia. Pero yo no tengo que pierdo hasta que pierdo el tren. Y había un pobre chico que estaba ahí. Y yo, no, que yo voy también voy a Pamplona. Imposible. Entonces, supongo que como me hago mayor, pues ya se me quitan las manías. Entre otras cosas, porque es que yo me doy cuenta de que reaccionamos. Eso es como la merienda. Mucha gente a veces es tímida porque le dan miedo las consecuencias.
yo también soy consciente, o sea, no soy tonto, quiero decir, yo soy consciente que a lo mejor en un momento determinado yo puedo acabar pagando por lo que yo hago. Pero lo puedo garantizar que el consenso que hay en la comunidad científica es mucho más grande de lo que puede parecer, ¿eh? Yo un ejemplo que pongo de esto es, hicieron cuando la COP25 esta que se celebró en Madrid, justo antes de la pandemia, a finales del 19, hicieron un encuentro organizado por el CSIC en la residencia de estudiantes ahí en Madrid, un dramático encuentro con políticos, que vino una diputada, soy ya está, ¿no? Pero bueno. Pero trajeron a 8 científicos de todas partes, ¿no? Y yo era uno de ellos, pues lo trajeron. Y fue muy interesante porque al final del acto, le preguntaba a los científicos que estaban allá, que trabajaban en ámbitos súper diversos. Había uno que trabajaba en agricultura, otro que trabajaba en oceanografía, otro que trabajaba en zonas árticas, otro que trabajaba en zonas áridas, no sé qué. Y una periodista nos preguntó que era una única medida, digamos, que fuera la fundamental en este momento para tomar, ¿no? Y yo deliberadamente quise ser el último en responder, digo, soy una mala influencia para no arrastrar a la gente, ¿no? Y fue muy curioso porque de los 8 que estábamos ahí, 6 dijeron decrecimiento. Entonces yo creo que en general, sobre todo la gente que estamos trabajando en el ámbito ambiental y en el ámbito relacionado con la sostenibilidad, tenemos clarísimo que está manipulado. Y que tenemos clarísimo que el decrecimiento es necesario y es inevitable. Otra cosa es salir a expresarlo localmente. Y a pesar de esto, yo creo que hay cada vez más gente que sale. Como la persona que cada vez digo las cosas más claramente es Alicia Valero, que además es una referencia a nivel internacional, pues tenemos ahí a George Oscaris, a Jason Hickel, que está en Barcelona, tenemos a Oscar Carpintero, que no sale tanto en los medios, pero es una persona que tiene muy claro un discurso muy claro, muy fuerte en esta dirección, Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Joan Doldán, o sea, hay bastante gente repartida por todo el territorio. Lo que pasa es que, bueno, yo por la razón que sea, es cuando es el atractivo animal que tengo, que soy más mediático. Bueno, yo creo que yo conjugo un aspecto importante, que por esos motivos soy más pedagógico y les he gustado más a los medios por la razón que sea. Ya está, ¿eh? Y soy capaz un poco de moverme entre dos aguas. No sé si la gente que habrá visto la entrevista que me hicieron para el BBVA, pues ahí es el tema, hay que saber navegar, ¿no? Es un poco complicado. Y hay gente que lo hace mejor y hay gente que lo hace peor. Y yo pues he tenido la suerte o la vida de encontrar ese bicho. Pero cada vez hay más gente, ¿eh? Cada vez hay más. Según la agencia internacional de energía, hay más tensiones y una reducción de la oferta de la energía de petróleo eventualmente en un 50%. Vale, eso me está en una crítica que ojalá no lo hacen más tiempo, no lo hacen más. El caso es que precisamente venía en esta conferencia tuya cuando decía, ¿podría hacer esa pregunta? Cuando ya lo ha dicho, ¿hasta qué punto crees tú que tenemos la certeza de que va a ser así? ¿Por qué es que si va a ser así? Me parece muy bien que nos planteemos esta lucha, esta otra, contra estos movimientos de viento, contra y para tanto, lo que quieres. Todo me parece perfecto. Pero si tenemos una previsión tan acojonante y acojonadora, como semejante evolución que va a ser la repetosia del control, perdón, porque es que no sé cómo decirlo ya, hostia, este es el primer plan de lucha que tenemos que hacer. Lo primero, sí, bueno, si es el curioso, lo primero, para avisar a todo el Cristo, hablando de pronto, que no se quede en un libro que parece muy bien en los vídeos que procuro verlos todos, en esta conferencia, etc. Es que es la primera campaña minoritaria que hay que plantear. Porque yo recuerdo que se va a plantear dentro de 2 años la mierda de los 2025, y yo no sé exactamente el porcentaje de la España, pero a nivel mundial va a ser el apocalipsis, va a ser el apocalipsis. Es decir, que si la gente no se avisa, no está preparada y la lógica programática y psicológicamente con eso, le van a coger, como suele decir, cargando sin papel. Y cargando sin papel, pues va a ser el cambio cultural perfecto para que tú hagas alternativas. De justo precisamente de ultraderecha y de los fascistas, como se ha anunciado aquí, pues se lleven a la palabra. O sea, esto podría desarrollar algo en términos muchísimo más teóricos, pero quiero plantearlo de manera que lo entendáis todos. ¿Eh? Es decir, a mí no se me sale nada. Esa previsión es suficientemente seria, porque es suficientemente seria hacer una palabra, es como para salir de aquí en la administración, gritando el tema. Creo que no es cierto, ¿no? Vale, es que recasco, te aparca tú. Estamos en Madrid haciendo acciones con un poco de vegetal y un poco pues demandando
este cambio que se necesita y quería preguntarte si crees que tiene sentido luchar mediante la ley sobre la civil no violenta, porque sí que me encontré con mucha gente que cree que no va a servir de nada y quería saber si como un poco hacia dónde enfocar mi energía. El tema de las previsiones que hizo la Agencia Internacional de la Energía, que más o menos la reiteraron en los siguientes informes, de que podría haber un desfase entre la oferta y la demanda de entre el 20 y el 50%. ¿Vale? Yo creo que seguramente la caída de la producción de petróleo se va a situar más cerca del 20 y del 50, ya lo explico por qué. Entre otras cosas porque, por ejemplo, las propias previsiones que hace la OPEP son un poquito mejores. Ellos hablan de una caída del 30%, que joder, no está mal, pero para 2030, ¿vale? Y esto no es ocioso, ¿no? La razón fundamental por la que yo creo que las caídas no van a ser tan bestias como el peor de los escenarios que da la agencia es debido al hecho de que va a haber una intervención de los gobiernos. En los escenarios que plantea la agencia, como es normal, ellos lo dejan todo a la iniciativa privada porque evidentemente esta gente cree en el libre mercado y todas estas historias, ¿no? Pero obviamente si los gobiernos intervienen y hacen rescates de empresas y hacen, pues se quedan con los yacimientos peores para garantizar la producción, las caídas no van a ser tan grandes. Lo que pasa es que esto se va a hacer a costa de un sufrimiento social porque va a implicar más desmantelamiento del estado de bienestar. Entonces, para mí el escenario más creíble es una caída que se va a situar para el año 2025 entre el 15 y el 20%. Para mí esto es lo que me parece más probable, teniendo en cuenta pues eso, ya tenemos una caída del 3, que hemos estado dos años, en 2018 tocamos máximo, y ahora en 2022 y empezamos en 2023 con una caída del 3, no es una caída muy grande. Lo que pasa es que yo creo que este año va a caer un 3-4% adicional, además ahora también la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía están diciendo que bueno, seguramente ya estamos entrando en una fase de declive, o sea que bueno, hay un reconocimiento a su manera de estas cosas, y yo creo que es más o menos lo que vamos a ver estos próximos 3 años, el 23, el 24, el 25, caídas del 3-4% acumulándose y acabaremos en algún sitio entre el 15 y el 20, esto es lo que me veo más probable, y como digo, pues vamos a desviar fondos públicos para evitar las caídas sean más grandes o para crear más malestar social, aunque no sepas identificar por qué, ¿no? Mi mujer es médico y la situación que ellos están viviendo, la sanidad en Cataluña, no sé cómo es la situación aquí en Euskadi, tampoco creo que tenga los pros con longanizas, pero allí, por ejemplo, es una puta mierda, así que entonces, mi mujer casi no la veo, trabaja como una bestia y algunas compañeras suyas han ido a otros países solo para descubrir que la han puesto mucho mejor, pero bueno, una cosa está en Francia, imagínate. Pero bueno, entonces, ¿qué implica esto? Que sí, yo creo que inevitablemente nos vamos deslizando hacia el ecofascismo, porque bueno, habrá protestas, porque hay inflación, carestía de la vida, menos trabajo, no sé qué, pues la gente protestará y entonces seremos cada vez más represivos. También hay que pensar que a nivel de los países opulentos como son nuestro, nosotros vamos a caer más lento a base de joder la vida a otros, como estamos haciendo ahora mismo. Es decir, en Pakistán falta diésel y falta carbón y falta gas porque los estamos comprando nosotros. Europa está acaparando tanto carbón, tanto gas y tanto diésel como puede. Estamos arrancando con todo y como falta, pues hay otros que se están quedando mucho más caminos que nosotros. Mientras el euro sea fuerte, mientras se mantenga la fe en el euro, que eso no va a ser para siempre, vamos a poder seguir haciendo esto, con lo cual vamos a ralentizar nuestra caída a costa de acelerar la de otros. Y para mí esto es un poco el escenario de referencia en el 2025, es decir, una caída de la producción de petróleo entre el 15 y el 20, vamos a ver al final cuánto queda, ¿vale? Que en Europa vamos a sufrir menos que en otros sitios. Esto yo creo que va a pasar. Pero que evidentemente va a ir acompañada con dosis de represión civil pues cada vez mayores. Y a ver qué pasa, porque lo del diésel es un pelín más complicado y nos podemos llevar a algún sustituto inesperado. También recordemos los planes de Alemania y de Francia para ir reduciendo. O sea, que más se van a acabar transponiendo. Aquí nadie ha aprobado el plan de reducción, pero evidentemente nos va a haber impuesto. De hecho, Europa ya ha hablado de una reducción del 11,7% para 2030 para todos los países de la Unión Europea, ¿eh? Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se nos traduce a nosotros y cómo va a ir evolucionando esto. También es esencial no caer prisionero de pensar que esto va a seguir un escenario simple y lineal. Esto va a ser bastante complejo y, como digo aquí, las cosas van un poco más lentas, lo cual no quiere decir que vaya a ser un camino de rosas. Aunque yo estoy bastante de acuerdo que la gente tiene que ser consciente de la gravedad del problema que se nos viene encima, porque lo peor de esta situación es que lo que hacemos es como un buey ir acumulando tensión y entonces estás arriba y de repente ¡plum! Te vas para abajo. Y esto le puede pasar a Europa. O sea, el día que los otros países dejen de confiar en el euro, pues nos vamos al sitio que nos corresponde.
y nos iremos de golpe. Entonces, o nos preparamos ahora, o nos vamos a encontrar con una sorpresa. Yo lo que decía, esto fue, si las cosechas aquí de cereal fracasan, ¿qué estamos pensando? ¿Le vamos a comprar el trigo en otro sitio? Pues estamos asumiendo que nos lo van a vender. Y el día que no nos lo venden, ¿qué? Entonces, hay que ir pensando en esas cosas, hay que ir preparándose para esas cosas, porque efectivamente pueden reventar de golpe y dices, no entiendo qué ha pasado, de repente me he quedado sin nada. Pues chico, había síntomas suficientes. Pues sí que me parece bastante alarmante, ¿eh? O sea, a la misma vez que digo que yo creo que los ritmos pueden ser un poco más suaves aquí, también digo que eso es un espejismo que en un momento dado se puede derrumbar. Con respecto al sentido de la desobediencia civil no violenta, yo creo que es un mecanismo legítimo de lucha. Yo creo que la desobediencia violenta tiene el inconveniente de que es muy fácilmente deslegitimizable y realmente pues, puede comprometer los objetivos. Pero hay una cosa que es verdad, y esto es muy sencillo, es decir, nunca las conquistas sociales nunca se consiguieron pidiendo las cosas por favor. Eso está claro. Rosa Parks, que fue aquella señora negra que no quiso levantarse el asiento porque ya estaba hasta las narices de por qué tenía que hacer el asiento los blancos, esta señora acabó en la cárcel. Estuvo una temporadita en la cárcel, no mucho, pero estuvo un ratito en la cárcel. Que es decir, evidentemente tiene consecuencias. Entonces, claro, yo tampoco te animo a que te metan en la prisión, pero lo que sí que te digo es que evidentemente esto es una cosa perfectamente conocida, y es que para poder conseguir cosas, pues hay que, bueno, pues hay que plantarse delante del poder. Y no va a ser cómodo y no va a ser fácil. Máxime, porque además estamos hablando de lo que estamos diciendo, la represión se va a recrudecer, es normal. O sea, cosas que son tontas, pues, tirar agua con remolacha a las escaleras del Congreso y ya les tienen que meter 6 años en la prisión, que yo espero que al final el juez, que lo que al final haga la vista oral, pues desestima el caso. Pero bueno, de momento estamos ahí, de momento te asustan y de momento, pues, bueno, van pasando cosas. Yo creo que es inevitable y necesario la desobediencia no violenta, ¿no? Yo, inevitable, porque es que estamos yendo a una situación que nos pueden poner un peligro muy grande. Además, sobre todo la gente más joven, porque yo estoy bastante amortizada, ¿no? Pero claro, a mí me preocupa mucho la gente joven, me preocupa mucho mis hijos. O sea, yo muchas de las cosas que las hago por mis hijos. Yo sí hago esto, lo hago por mis hijos. Porque yo estoy pensando qué va a ser de ellos. Es que estoy muy, 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 muy preocupado. Entonces, bueno, pues sí, las cosas no se consiguen pidiéndolas, por favor. Eso está claro. Respecto a la información que está dando, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestras pequeñas inversiones? ¿No se puede cambiar la cocina y mejor poner de otra cocina además? Por un decir, unas orientaciones en las cuales ya es un poco ese pequeño parando a ver qué podemos hacer, ¿no? En este caso. Con un cambio climático, que es lo que tenemos todos los días. Y nos están calentando la cabeza, no la cabeza. Ya en 2007 Al Gore hizo unas previsiones, le dio el premio Nobel de la Paz, porque estaba calentando un planeta y luego resultó que era todo paso. Ahora vamos a hablar de los planes de cambio climático. Entonces, yo la pregunta que quiero hacer es: a ti que te veo que es bastante crítico. ¿Sabes, no? ¿De qué acciones concretas podemos hacer individualmente para mejorar nuestra situación? Pero, lógicamente, cualquier medida que vaya dirigida a una racionalización del uso, al ahorro y demás, ya va a ser útil e interesante en una situación como la actual, que todo es más caro, es que esto es de sentido común. Entonces, en general, yo creo que hay que hacer un poco un planteamiento realista sobre las decisiones de vida que uno ha tomado e intentar ser lo más ahorrado posible. Por ejemplo, si uno tiene que desplazarse al lugar de trabajo, pues si es con un vehículo privado, pues compartiéndolo también es una manera de ahorrar, ¿no? Luego, pues, si utiliza transporte público siempre que se pueda, no siempre se puede, y no siempre lo más conveniente. A nivel de lo que es la vivienda, hay una cosa que está muy clara: en España las viviendas están muy mal acondicionadas, muy mal. Y, por ejemplo, yo estoy seguro que en el País Vasco lo que es el aislamiento del calor no es muy bueno, porque aquí nunca ha hecho mucho calor. Pero claro, aquí va a empezar a hacer más calor más habitualmente. Entonces, en general, lo que es la inversión en lo que es la mejora del acondicionamiento de la vivienda es de las primeras cosas que uno tiene que hacer. En España se calcula que hasta el 90% de la energía se malgasta por el mal acondicionamiento de la renta de vivienda. Y encima, además, de todas las pocas cosas buenas que se pueden sacar de los fondos de Generation, es que hay ayudas para hacer eso. Entonces, si está pensando en hacer una pequeña inversión, lo que es que le diría sobre todo es no se endeude, porque eso es muy complicado, pues haga mejoras en la vivienda, porque esto es una cosa que seguro que le va a repercutir también en bienestar físico, ¿eh? Y sin perder de vista la parte de aislamiento térmico, que, como digo, incluso aquí va a ser importante poder tener un buen aislamiento térmico respecto a la situación de verano.
Luego hay unas cuestiones, o sea, a veces uno tiene que decidir cambiar donde vive y cambiar la profesión, o darse cuenta que a lo mejor la profesión que uno tiene pues no tiene mucho futuro, o a lo mejor pues reciclarse. No, es muy complejo, cada situación de cada persona es un mundo y hay que examinarlo. Pero sí, sí que se van a hacer muchas acciones pequeñas, pero hay una cosa que yo quiero dejar siempre muy clara y es: el problema que tenemos es un problema como sociedad, y la acción más importante que podemos hacer como individuos es agruparnos como ciudadanos. Porque al final el poder emana del pueblo, y entonces yo creo que es muy importante darnos cuenta de que no se trata solo de buscarse soluciones cada uno en nuestro rinconcito, sino agruparnos para hacer cosas que realmente sean útiles para todos, porque es que el problema tiene una magnitud que no permite simplemente resolverlo con pequeños parches que podemos tomar cada uno. O sea, como ciudadanos tenemos la obligación y la necesidad de empoderarnos en los asuntos que nos conciernen para hacer frente a los problemas que tenemos, que pueden ser muy, muy, muy serios, ¿no? Y en eso, pues informarse, actuar y, bueno, y movilizarse cuando convenga y votar cuando convenga si se tiene que hacer, o simplemente informarse y otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Sobre el tema este, ¿qué influencia tiene el CSIC en el gobierno? Hombre, yo creo que algo no se escucha. Otra cosa es que luego hagan lo que les haga las narices. Yo creo que un problema que yo, la experiencia que tengo, las veces que he tenido contacto con el mundo político, es que, bueno, sí, te escuchan, y además sí, más o menos te pueden creer, y sí, más o menos pueden pensar que tienes razón, pero claro, no es la única persona que escuchan. Entonces luego viene pues un gran empresario y te dice: hay que hacer esto porque si no, pueden perder no sé cuántos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, claro, ellos escuchan todos los inputs y en el fondo, pues aunque les den el mismo peso a todos ellos, pues tú eres solamente uno, en medio de otros muchos. Entonces, a lo mejor es que no hay que darle el mismo peso a todos, porque no todos son igualmente fundados, no todos están igualmente basados en la evidencia. Y eso, me temo, que es una de estas guerras que no tenemos fáciles de ganar, y además, que si te puedo decir, una experiencia que también tengo es que en general al mundo científico, sobre todo en España, pero no solo en España, se le mira siempre con cierta desconfianza, ¿no? Porque la gente que está vinculada al mundo científico, pues muchas veces tienen posiciones críticas. Son pues un poco como un granado de culo, porque tienen que decir lo que no te gusta oír. Y entonces, bueno, pues como muchas veces pasa esto, pues hay una tendencia, bueno, es que esta gente está alejada del mundo real, ¿no? Sí, estas cuestiones que se plantean ellos en sus torres de marfil, cuando les hablas de cosas muy concretas y bastante chungas, ¿no? Pero bueno, o sea que en general, influencia, hombre, algo hay, obviamente, y no es que no lo respeten, pero es complicado en un mundo en el que hay muchos intereses estar cruzados y muchos intereses económicos muy fuertes que evidentemente son mucho más poderosos que nosotros, siendo realistas. Con respecto al compañero del CSIC, pues muchas gracias. Esto es lo primero de todo. Vale. Con respecto a lo que me comentas de los escenarios del Image to Graph, es verdad que en el escenario de Business as Usual, los escenarios de esas que son familias de escenarios, se prevé efectivamente un fortísimo descenso poblacional a partir del año 2020, más o menos. Está asociado al descenso de la producción de alimentos en ese caso. Es un modelo, el World 2, que es el modelo que utilizan ellos, es un modelo muy básico de variedades agregadas, y ahí el principal driver de la población es la disponibilidad de alimentos. Entonces, realmente no es un modelo que incluya cosas no lineales tipo guerras y demás, sería más bien tipo hambrunas. Pero claro, en la disminución del flujo de nutrientes, pues hay un descenso de la biomasa directo, ¿no? Otra cosa es cómo os pasa eso. Entonces, en ese sentido, es una previsión muy simple. Lo del Image to Graph, o del informe este de límites del crecimiento, es un poco inquietante, ¿no? Porque si uno compara lo que ha hecho el mundo con las gráficas de los límites del crecimiento, el escenario que seguimos es el peor de todos, que es el que básicamente predice el colapso a partir de esta década. Eso, también hay que pensar una cosa importante, ¿no? Cuando se habla del colapso y demás, uno piensa que todo el mundo actúa como autómatas, ¿no? Como robots que hacen, todos hacen siempre lo mismo, de la misma manera, como si fuéramos programados para hacerlo. Los seres humanos afortunadamente no son así, y en un momento se pueden dar cuenta que la están cagando y pueden rectificar. Pero claro, tienen que rectificar, ¿eh? O sea, el colapso no es una cosa que sea obligatoria que suceda, pero para que no suceda uno tiene que actuar activamente para que no suceda. Y uno lo puede revertir, y hay ejemplos de sociedades antiguas que evitaron situaciones muy chungas porque se dieron cuenta del problema, pero claro, tienes que cambiar. Si nosotros las políticas públicas sean guiadas por el crecimiento del PIB, pues entonces sí tenemos un problema bastante chungo, porque la idea que nos lleva al hoyo, la idea que nos lleva al colapso, es esta idea de poder crecer siempre en un planeta finito. Es que esto es el que no tiene sentido común. Bueno. Vale. Escori. Más que una pregunta, es una petición que te haría. Yo creo que aquí ahora hay gente preocupada por las eólicas, ¿eh? Gente preocupada porque se va a poner las narices de alguna gente que yo veo que está por aquí, ¿eh?
y si podrías un pelín ampliar esto de las teóricas que les van, no sé, sí, eso quería. Sí. Bueno, sí, pregunta de información igual. Nosotros empezamos a moverles en el año 98, en la Asamblea contra la Energía de Andalucía hicimos un documento crítico con el modelo desarrollista de la energía eólica, cuando ya en Navarra habían empezado las primeras, habían construido la ley de ese año, hicimos una marcha de 250 personas, hubo cierto movimiento, pero fue bastante limitado y había contradicciones en el movimiento ecologista en aquel momento, sobre todo con ecologistas en acción. Esta marcha que todavía era favorable a los proyectos de las centrales eólicas y tal, postura que entró en un debate con la senatura, la red de la central de Orunte en Vizcaya, era un macro proyecto que ahora ha sido desestimado por los valores naturales de la zona. Eso generó esta discusión interna entre ellos y hay cambios de postura. Una cosa, en ese documento, y tú también lo sacas en tu libro sin energía, no lo has comentado hoy. ¿Cómo está por la inestabilidad de la producción de la eólica y de la fotovoltaica? Nosotros hablamos de la eólica ahí, que tiene una producción intermitente, etcétera, ¿no? Por esa inestabilidad que requieren también de la construcción de centrales térmicas de apoyo. Es decir, si tú pones unas 1000 megavatios en eólicas, requieres, cuando estas no producen para garantizar el suministro, tener 1000 megavatios de apoyo en centrales a gas, de gas natural fácilmente regulables, para garantizar el suministro. Tuvimos un debate en la estrecha de Pamplona, en el que un tío de EHN, Aizpura, un tío súper preparado a vender la moto, que reconoció que en aquel momento EHN, esa central de apoyo de gas natural, o de carbón, creo que dijo además, estaba en Asturias. Y una segunda cosa son las contradicciones que esto genera en el movimiento ecologista, ¿no? De alguna forma, era muy difícil, viendo el momento que viene con la crisis energética, la hora actual, ¿no? La avalancha actual que está sucediendo, con la crisis energética, el cambio climático, etc., realmente era difícil igual lanzar un movimiento social, ¿no? De oposición, ¿no? Que fuera comprensible para la gente, ¿no? Yo creo que se ha hecho un gran trabajo, alucino, no sé, quiero aplaudir la gente de Navarra, sus tareas masivas, que realmente con el trabajo que han realizado en Navarra, viene una avalancha muy fuerte otra vez también, han conseguido socializar, se ha conseguido cargar una jornada de pueblos afectados, se ha conseguido bastantes proyectos, aunque pueden ir a la ribera, ¿no? Los proyectos, etc., en la zona media, en Navarra, de la comarca Pamplona, se han parado, etc., siendo difícil el momento, ¿no? Y un poco aquí, sé que el Fauce Ecosociala, una nueva entidad ecológica que ha surgido a partir de Cotopática, hay un desacuerdo sobre este tema, ¿no? Hay sectores favorables a los macroproyectos eólicos, diciendo que son necesarios, etc. He asistido a sacar un documento de una estrategia energética en la que plantea que hace falta 4.000 megavatios de eólicas y 12.000 de fotovoltaicas en Euskadi. 12.000 megavatios fotovoltaicos de potencia significaría posiblemente ocupar 240 kilómetros cuadrados con macroproyectos de esos, de mucho territorio, mucho consumo de territorio y tal, con el argumento principal de que la producción descentralizada y distribuida en las locales, etc., no le haría cubrir las necesidades energéticas de Euskadi. Entonces, ¿cómo es un poco ese debate, ¿no? También que esto todavía produce, ¿no? En el mundo ecologista y tal, todavía no hay una posición única, ¿no? Y suele generar antes, a ver cómo se suena. Porque por un lado está como los grandes intereses, ¿no? Pero por otro lado, la sensación de que también está dentro de nosotros los cambios que necesitamos, que renunciar a ese confort al que hemos llegado. Bueno, yo cuando hablo a alrededor de estos temas es como, bueno, sí, tranquila, es que yo necesito mi furgoneta para irme aquí, necesito esa movilidad y quiero lo último de no sé qué. Es como que esa resistencia también está en la sociedad y no sé cómo abordarlo, la verdad. La presentación fue muy genérica sobre el tema de concreto de los macroproyectos que ustedes están planteando aquí, ¿no? Un problema que ya también me suena porque también lo tenemos en mi casa, que es el tema de cómo se lucha contra los grandes proyectos, estos de implantación renovable y sobre todo pues, la diferencia que tienen planteado, ¿no? Y en ese sentido una cosa que recomiendo mucho porque hay bastante experiencia repartida por todo el estado para combatir algunos de los argumentos que son recurrentes asociados a estos proyectos, por ejemplo, de la generación de puestos de trabajo y la riqueza que dan y demás. En ese sentido es bastante ejemplar el trabajo que ha hecho un profesor de geografía que se llama Sergi Serrarier, que no sé si conocéis, que es de la Universidad Javier de Virgili, que está en Tarragona,
En Tarragona, en toda la zona de la Tierra Alta, hubo una gran implantación de eólica a principios del siglo XXI, sobre todo, y estos fueron los elementos que se utilizaron, ¿no? Entonces, lo que ha pasado unos cuantos años, se ha podido comprobar que realmente pues, todos estos proyectos, sobre todo más zonas rurales y demás, con un coste de población pequeños y demás, lo que han llevado pues, es a mayores servidumbres, descenso de la población, obviamente, la pérdida de puestos de trabajo y, en general, lo que ha llevado es un empobrecimiento por todas las actividades que estos proyectos implican. Es un tema que además está bastante estudiado. El tema de cómo se lucha contra estos macroproyectos, también en ese sentido yo creo que es importante, porque esto no es mi campo, pero es asesorarse todas las posibilidades que hay a nivel legal. Una de las cuestiones más silenciadas con los proyectos eólicos, que ahora cada vez se va viendo más evidenciado por los trabajos que están haciendo algunos profesores de ecología terrestre en España, no recuerdo los nombres, es que el impacto que tiene sobre la avifauna, sobre los pájaros, es muchísimo mayor que el agua. Entonces, lo que se está viendo es que las muertes de pájaros que chocan contra las palas, porque además los pájaros, no, su sistema visual no está adaptado para eso, porque a una pala de estatua desde lejos te parece que se mueve lenta, pero las puntas alcanzan velocidades que superan con creces los más centenares de kilómetros por hora, ¿no? Y se estima que la mortalidad que está causando es hasta 100 veces superior a la declarada. Entonces, porque además también pues, hay muchas consignas de recoger las aves que se encuentran en el parque y tirarlas cada vez, ¿no? Pero entonces ahora cada vez pues, hay más estudios que están mostrando esto. Y entonces este es uno de los aspectos que es importante, aunque hay que recordar que con la aprobación del famoso paquete de REPowerEU de la Unión Europea de mayo del año pasado, se considera que la protección de especies de aves protegidas no puede paralizar un proyecto eólico. Es acojonante. Bueno, yo creo que al final pues, existen diversos métodos de lucha. También yo recomiendo mucho que hay que explorar sobre todo la parte legal, porque por la parte legal hay mucho trabajo que se puede hacer, sobre todo cuando hay temas de, pues eso, de zonas protegidas de la Natura 2000, por ejemplo, y demás, y muchas veces estos proyectos están incumpliendo algún tipo de normativa ambiental. Entonces esto es bastante complejo, hay que mirarse lo que se ha pasado. Yo un problema que he notado mucho, después de hablar con mucha gente en muchas partes del Estado español, es que muchas veces las asociaciones están agotados física y psicológicamente de todo el enorme esfuerzo que supone, porque además muchas veces lo que sucede es que los proyectos vienen muy segmentados y hace muy difícil rescatar las relaciones y hacer un seguimiento de cada proyecto individualizadamente, que además es un fraude de ley, porque lo que se está haciendo es un proyecto más grande, pues son proyectos muy pequeños, ¿no? Hay mucho trabajo a hacer. Yo en ese sentido también yo creo que lo que os recomiendo es que no reinventéis a toda, que miréis lo que se está haciendo en otros lugares, que hay experiencias que yo creo que os pueden ser útiles, y no sé, no sé decir mucho más porque tampoco es donde estoy trabajando. Sobre el tema de la inestabilidad sí que puedo decir algo, por lo más efectivamente lo comentaba en el libro. Efectivamente, unas cuestiones que se hablan muy poquito es que la implantación masiva de sistemas de renovables, además conectados directamente a una red de transmisión, genera un montón de problemas técnicos, y en particular los problemas que genera es la dificultad de mantener la estabilidad de la red eléctrica. Por ejemplo, tienes sistemas que están entrando y saliendo pues en función de cuando sopla el viento o pues cuando hay sol, incluso pasa una nube y se producen descensos muy significativos de la producción que tienen que ser rápidamente compensados. Entonces, nuestra red eléctrica funciona de una manera un poco delicada, ¿no? Porque la gente suele pensar que la electricidad básicamente es como si tú tienes algo que va echando agua en una cañería y ya está. Y no es verdad, lo que nosotros echamos en la red eléctrica se parece más a una onda, que oscila 50 veces por segundo. Y todo lo que entra no solo tiene que oscilar 50 veces por segundo, sino que además tiene que entrar bien sincronizado con lo que hay dentro. Pues si lo que está dentro está subiendo, pues tú tienes que entrar subiendo. Y además tienes que seguir exactamente la forma de la onda. Y esto es muy difícil de hacer. Esto es muy difícil. Y como estos sistemas tienen el inconveniente de que no mantienen la inercia, y ya las fotovoltaicas ni te explico, porque no generan corriente alterna, generan corriente continua, porque hay que poner un aparato que se llama inversor, que es electrónico, que imita lo que oye, y a veces lo que hace es amplificar la mierda, es que hay una señal que está mal, pero lo hace más grande, y esto ha generado incidentes muy serios en toda Europa. Bueno, pues al final, es verdad, la pregunta de Miquel, pues al final lo más gordo que hay es que necesitas tener centrales de respaldo que estén ahí para cubrir cuando estas no funcionan.
Con lo cual, aquí entramos en una cuestión que también es interesante. Muchas veces se están justificando estos proyectos como una manera de luchar contra el cambio climático porque ayudan a evitar emisiones de CO2. Pero esto no es siempre cierto. No es siempre cierto porque no siempre produce una electricidad que se aprovecha porque en realidad está estructurado y porque a veces implica que tienes que tener una central térmica al lado, funcionando, para cubrir cuando esto no funciona. Y algo que la gente no se da cuenta es que una central térmica, incluso una de gas de ciclo combinado, no arranca de cero. Porque no podría arrancar, no tiene inercia suficiente. Entonces, una central que está prevista para entrar o para compensar problemas que pueda haber con la renovable, ya tiene que estar funcionando al ralentí y tiene que estar quemando gas, como te digo ya, si es carbón. Entonces, el problema que tienes es que al final no estás, llega un momento que saturas la cantidad de CO2 que teóricamente ahorras, porque tienes algo ahí para que aquello pueda funcionar. Con lo cual, también cuando se hacen todos estos macroproyectos, una cosa que sería interesante es decirles, pero señores, ¿ustedes cómo van a estabilizar esto? Y aquí hay una cosa que también es importante que conviene que sepáis, y es como en los últimos años ha habido incidentes graves de separación de frecuencia, de pérdida de estabilidad de la señal eléctrica, el regulador eléctrico se ha puesto más duro en las condiciones que exige a las centrales que se quieren conectar a la red, particularmente a red de alta tensión, porque están viendo al ritmo que iban, si iban a cargar la red, pues se iban a cargar, porque se toca tres pepinos. Entonces ellos siempre les dan permiso, se enchufan, ¿no? Entonces lo que está haciendo el regulador es diciendo, no, tú tienes que garantizar que ciertas condiciones de estabilidad, de frecuencia y demás, ¿no? Y al final, como todo al final esto se está engrasando con fondos de energía y demás, pues eso, al final, algunas de estas cosas llevarán a aplejar la reconstrucción de centrales térmicas, que tendrán que funcionar pues con gas o con carbón. Y si son con carbón, peor, porque como son más lentas, tienen que funcionar más tiempo, porque no entran y salen. Entonces hay que ver también un poco todo el proyecto y decir, oiga, usted está cumpliendo la regulación de la red eléctrica española. Usted se ha mirado bien, porque claro, está usted con esto sueño, lo puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la alternativa es que vamos a poner grandes sistemas de baterías, digo, y ya, si los pones, los números no te salen, se arruina. Entonces, de momento, que se han soltado los truquitos con los que estamos jugando con que estos proyectos se proyectaron antes de los cambios de la regulación de la red eléctrica española. Y de hecho, yo creo que muchos de estos proyectos ya no se podrían conectar a la red. Pero es aquello de que yo lo tanto lo hago y después que venga alguien, una administración directamente, y me resuelva el problema que yo he generado. Que además el problema es que si lo resuelven mal, esto no es ninguna broma, estás hablando de sistemas de mucha potencia, si los conectas mal, si no los tienes estabilizados, puedes literalmente quemar la red, la puedes fundir durante kilómetros, te puedes cargar un montón de cosas. Además la gente no es consciente de la potencia que tiene esto, ¿no? Aquí muchas veces hablamos de potencias de megavatios, de gigavatios, como si no fuera nada. Un gigavatio es la potencia que hace un rayo cuando cae, que es como una explosión, durante unos milisegundos. Y esto lo hace de continuo. O sea, el grado de destrucción que puede generar eso si no está gestionado es tremendo. Entonces aquí también hay mucho mamoneo por la parte técnica. Por eso también sería idóneo, que aunque es difícil, que si hubiera pues, ingenieros, especialistas en electrotecnia, instalaciones eléctricas y demás, que pudieran dar a vivir esos cambios. Yo soy físico y pues, llego hasta donde llego, sobre todo en estos problemas, pero yo más ahí no puedo llegar. Yo os digo que muchas de las cosas que se están proyectando están técnicamente ya mal proyectadas, porque ya no se adecuan a la normativa actual, pero nadie habla de esto. Y eso está siendo muy oportuna la puntualización que me has hecho. Luego, una cosa que es interesante porque esto además efectivamente entra en el debate de las renovables y muchas veces como los grupos ecologistas caen en la trampa de estos proyectos que tienen una justificación, ¿no? Y es la necesidad de estos proyectos, que esto es necesario. Es necesario por la lucha contra el cambio climático. Bueno, esa es una afirmación que en sí misma es discutible. Es decir, porque uno tiene que tener en cuenta que la construcción de estos parques eólicos y fotovoltaicos implican extracción de materiales, implican transporte, implican consumo de combustibles fósiles, con lo cual implican emisiones de CO2. Se supone que cuando estén funcionando, si utilizamos esa energía, ahorrarán emisiones de CO2 y cuando lo miras en todo ciclo de su vida, se habrá conseguido emitir menos CO2. Esta es la teoría, pero esa teoría pasa parte del supuesto que esa energía se va a poder aprovechar. Pero como justamente he dicho, hay un problema de saturación, de no sé cómo se aprovecha más la energía eléctrica. Entonces te puedes encontrar que tú haces una instalación del copón, has emitido un montón de CO2 y luego no se aprovecha esa energía, con lo cual has quedado peor de lo que estabas. Nosotros, en un contexto de un proyecto que se llama MEDEAS, que es un proyecto europeo para una planificación de la transición energética y demás,
con un modelo complejo tipo como el de los límites tubulares, de los límites del crecimiento, y nosotros en un escenario que diseñábamos con muchas hipótesis simplificadoras, nos salía que si hacíamos una transición rápida de renovables emitíamos tanto CO2 que pasábamos del grado y medio, y luego teníamos que invertir un montón de recursos en capturar ese CO2 emitido además, porque instalar sistemas renovables emite CO2, y es que es así. Entonces tú tienes que mirar el balance al final, y si esa energía no se aprovecha, pues resulta que en el fondo pues has hecho un pan con una suerte, lo has puesto peor de lo que estaba inicialmente. Con lo cual, no se puede dar por hecho que instalar un aerogenerador es automáticamente bueno porque ahorra CO2. Lo ahorrarán si realmente esa energía se aprovecha, si no, de hecho es peor. Y luego hay otra cuestión que también es muy recurrente en todas las discusiones, que a mí me molesta muchísimo, porque además me encuentro siempre en todos los documentos, y es cuando se habla de la necesidad, Euskadi necesita no sé cuántos gigavatios eólicos y no sé cuántos gigavatios solares, ¿no? Yo la última vez que lo vi en el mapa, Euskadi era un territorio. Y los territorios no quieren ni necesitan nada aquí. Lo necesitarán serán los vascos y las vascas que viven en ese territorio. Esa es la gente que necesitará. ¿Y qué es lo que necesitan los vascos y las vascas? Necesitan comida, necesitan un hogar, necesitan educación para sus hijos, sanidad, un trabajo digno. Y a lo mejor tomas unas cañas con los amigos de vez en cuando. Eso es lo que realmente necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú miras las necesidades reales de la población de Euskadi, como cualquier otro sitio, lo que necesita la gente en Euskadi es muchísimo menos que todas estas burradas de energía que se dicen que son necesarias. Entonces, cuando te hablan de que Euskadi necesita no sé cuánta energía, lo que te están diciendo, aunque no te lo dicen abiertamente, es para mantener el tinglado como están, se tienen que consumir no sé cuántas cantidades de energía, ¿no? Para mantener este modelo insostenible durante más tiempo, asumiendo que el resto de cosas que están reventando no acaban de reventar. Entonces, es una falacia absoluta. Es decir, no, Euskadi no necesita nada de eso. Los vascos y las vascas necesitan otras cosas. Y tú lo que me estás diciendo es que tú quieres mantener este modelo industrial insostenible que ya no se puede tirar más para adelante y que se está cayendo a pedazos. Entonces, pues aquí un mensaje primero es decir, mira, lo siento, no va a poder ser. Es que aunque quisieras mantenerlo, no se va a poder mantener. Porque tú estás asumiendo que va a haber un flujo de materiales y de energía de otras partes del mundo que va a ir deteniéndose, aunque no quieras. O sea, entramos en una situación de descenso energético y material inevitable, no es algo que podamos escoger. Es que este es un punto que es muy importante, ¿no? Y entonces aquí hay una de las grandes falacias. Entonces, también, y esto me permite lanzar como la última cuestión, lo de que la gente, evidentemente, pues no quiere renunciar a su nivel de confort. Y esto es muy lógico y muy normal. Y dices, oye, hay un problema muy grande con el planeta. Ahora sí, igual, yo quiero coger el coche, que quiero ir a la playa, que quiero tomar una cerveza, mi paso de todo, y a mí qué me cuentas. Entonces, una cosa que hay que hacer comprender a la gente es que vas a vivir peor y esto no se puede evitar. Entonces, no es una cuestión de elección, o sea, que vamos a tener un decrecimiento de la base material de nuestra sociedad, esto es inevitable, esto hay que empezar a entenderlo. Y ya estamos empezando a experimentarlo, nada más que cómo suben los precios de los alimentos, cómo se van conteniendo los salarios en las maneras de obrar, ¿no? Y cómo todo va siendo cada vez más difícil. Y cuando empiezan a haber las siguientes oleadas de despido por la recesión económica, pues vamos a ver cómo vamos a ir viviendo peor. Entonces, un punto que es bastante importante entender en la situación actual es que el descenso material es inevitable por el problema del agotamiento de los recursos, con lo cual es importante anticiparse a él, intentar que la situación no sea tan mala, y encima esto nos va a venir con un agravamiento, una dificultad mayor por el empeoramiento de las condiciones climáticas, tanto si queremos como si no, y eso también nos va a consumir recursos y nos va a hacer la vida más difícil. Entonces, quedarse con la comodidad del hoy y no reaccionar, lo que garantiza es tu sufrimiento mañana. Y de hecho ya empieza a haber cierto sufrimiento ahora, pues eso, con la inflación, la creciente carestía y la creciente inestabilidad social. Entonces, a la gente hay que tratar de entender, digo, esto está pasando, esto es inevitable, esto se entiende más perfectamente por qué pasa, y es importante reaccionar porque si no reaccionas ahora, mañana vas a estar mucho peor. Esto es como el que ve que le está entrando agua en el barco, y ya, yo quiero dormir en mi camarote, no me moleste, digo, chicos, si empezamos a checar el agua ahora, mañana nos estaremos ahogando, o sea, es que hay que empezar a trabajar ya. Y esto es lo que hay que hacer entender, sé que es difícil, pero lo que intentar hacer entender. Y bueno, ya. Antes de ellos, un baño en MSS.
Bai, eske zerbait esan nahi dut. Eskerrak eman behar dugu Antonio Kurenei, eskerrak, Uria Baratzako dut, baino esan behar dugu, él no nos cobra nada, no pide nada de dinero, pero hay gastos. Y aquí tengo una bolsita muy bonita que voy a llevar allá atrás, porque nos hace falta dinero. Así que, vale, bizi martxa bat goizean goiz horretatik Donostira, eta gero bastaria, kontzertuak eta pintxoak Letaman gaztetxean. Bizi martxa desde Rentería Aureleta a Donosti a la mañana y luego conciertos, comida y pintxos en el gaztetxe de Letaman ahí enfrente. Que ricasco de neguin.